Vamos entonces hoy, vamos a hacer la segunda sesión de este curso de opciones. Estuvimos en una sesión bastante interesante viendo contenido de valor, entendiendo cómo se inicia esa negociación de los contratos de opciones sobre acciones, cómo realmente nosotros podemos participar del mercado, tanto como compradores como vendedores de opciones. Les hablé un poquito sobre los contratos de call y los contratos de put y cómo nosotros podíamos ganar con la valorización o también ganar con la desvalorización de los contratos de opciones sobre acciones. Entonces, hoy vamos a ver una segunda parte, la segunda parte de ese tema donde vamos a hablar de la forma como tú puedes participar de ese mercado también y cómo se comportan los contratos de opciones en relación con las acciones financieras, ¿cierto? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí están terminando de saludar, se están terminando de conectar. Recuerden que le pueden dar like al video, esto ayuda a que lo muestre a más personas, a que el video se muestre a más personas. Y también pueden suscribirse al canal las personas que todavía no están suscritos. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar sobre la relación que un contrato tiene con las acciones financieras. Y bueno, quiero que me cuenten ustedes qué hace que se muevan los contratos de opciones. Para ustedes, ¿qué hace que se muevan los contratos de opciones? A ver, quiero mirar qué conocimiento tienen, hacer como un testeo sobre el conocimiento que tengan ustedes y ya obviamente les voy a comenzar a explicar. Y que lo que nos quieran, si nos quieren contactar o consultar, también lo pueden hacer a través de los números de contacto que nosotros les dejamos en el chat o que les dejamos en la parte inferior en los comentarios del video. Ok, por aquí nos responden, algo que mueve los contratos es el precio. ¿Qué más? La oferta y la demanda. La volatilidad, muy bien. La oferta y la demanda. Muy bien. ¿Y esa oferta y la demanda en dónde nosotros la vemos reflejada? ¿Dónde la vemos reflejada? ¿En la acción o en la opción? ¿O cuál es la más importante? ¿La oferta y la demanda de la opción o de la acción? La entrada institucionales, el precio de la acción, el precio, el volumen, el delta, dice por aquí Alejandra, el precio. Muy bien. La volatilidad, el tiempo. El tiempo, mira que por acá me gustan porque están nombrando volatilidad, están nombrando tiempo, están nombrando el precio de la acción, las letras griegas, la volatilidad. Muy bien. Todo lo que ustedes están diciendo es verdad. Solo que recuerda que el tema de oferta y demanda es en la acción, o sea, cómo se comporta la oferta y la demanda en la acción, en la acción. Eso es lo que hace que se muevan los contratos. Entonces, te voy a hacer un pequeño resumen antes de comenzar. El precio de las opciones financieras es movido por la acción, que es el activo subyacente, es decir, el activo principal. Listo. Un punto, el primero. Segundo punto, lo mueve la volatilidad implícita, la volatilidad, no la histórica, sino la implícita, la que hay actualmente. Esa volatilidad se refleja o inicialmente más bien se ve inicialmente en una acción y posteriormente se refleja en el comportamiento de las opciones financieras. Llevamos dos puntos, la acción y la volatilidad. Ahora hablemos del otro punto, las letras griegas. Y allí juegan un papel importante la delta, la gamma, la teta y la vega. Son las cuatro letras griegas. Delta, gamma, teta y vega. Entonces, estamos entendiendo que los contratos de opciones se mueven por seis factores. Precio de la acción o del activo subyacente, volatilidad, vega, teta, gamma y delta. Esos son los cuatro. Que los seis factores, esos son los seis factores que influyen en el comportamiento de las opciones. Y resulta que la mayoría de las personas, cuando comienzan a invertir, únicamente piensan en la acción o cuando más en la letra griega
Delta, porque he notado como que algunos se fijan en la letra griega delta, otros se fijan únicamente o tienen en cuenta únicamente el movimiento de la acción, pero además de eso hay que tener en cuenta otros factores, entre ellos esos seis que les acabo de mencionar, los seis que les acabo de mencionar. Las opciones no se mueven por sí solas, las opciones se mueven por el comportamiento de la acción. Ahora les voy a hacer otra pregunta, ¿sí? Para que vamos haciendo más interactiva la sesión. Cuando tú estás haciendo un análisis para comprar un contrato de opciones o para vender un contrato de opciones, ¿dónde haces tu análisis? ¿En la acción o en el contrato? ¿Sí? Por acá Ángela nos escribe, en la acción. Alejandra, en la acción. Perfecto. Bien, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo. En la acción, listo. Entonces, eso lo vamos a tener súper claro. No es necesario hacer análisis técnico en las opciones. Es decir, tú te vas a sentar y a mirar que la opción, que si subió, que si cayó, que si están en soporte, que si le pasa, que si los promedios móviles. No, eso no lo vas a mirar. Tú vas a mirar principalmente el comportamiento de la acción. ¿Por qué razón? Porque las opciones son un activo derivado, son un derivado financiero, mientras que la acción es el activo subyacente. Eso, Juan, muy bien, listo. Entonces, en la acción, ahí sí, todos súper bien. Muy, muy bien, felicitaciones. Ahora vamos a mirar entonces cómo ese comportamiento de la acción, de mi acción, influye en el comportamiento de mis contratos de opciones sobre acciones. Y además, como ustedes mismos lo escribieron, que el análisis hay que hacerlo en la acción, pues para hacer opciones hay que saber de análisis técnico. Entonces, yo les voy a hacer una invitación bien especial a todos. Y es que quien no se haya visto el entrenamiento Trading Pro de iniciación, por favor se vean ese entrenamiento Trading Pro de iniciación. Entonces, la idea es conocer de análisis técnico, de análisis fundamental o la forma como tú lo quieras invertir. Eso sí, la gráfica del contrato solo se usa o se utiliza para comprar y vender, más no para hacer un análisis técnico. Muy bien la respuesta. Bueno, por un momento les voy a compartir un poco la pantalla para que vamos a tener presente cómo se mueven, la forma como se mueven los contratos versus o con relación más bien al comportamiento de las opciones. O sea, contrato con las acciones. ¿Cómo se mueve el contrato en relación con las acciones? Entonces, aquí ustedes pueden observar un cuadro donde les comparto, por un lado, la acción y luego la opción. Al lado derecho está la opción, al lado izquierdo está la acción. Y bueno, les voy a empezar a compartir acá un poco más sobre ello. Entonces, las acciones, el precio de la acción se mueve de tres formas, ¿cierto? Alcista, bajista y lateral. Técnicamente, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que las acciones se mueven alcistas, bajistas y laterales. Sencillo. Pero al principio a nosotros nos cuesta un poco entender eso. Entonces tenemos alcista, lateral y bajista. Vamos a poner ese bajista en rojito. Y vamos a ubicar esta flechita un poquito más alta. Aquí, para poder relacionar más ese movimiento. Alcista, lateral y bajista. Así se mueven las acciones financieras. Acciones, las acciones. Así se mueven las acciones. Entonces, ese principio lo vamos a tener presente para cualquier activo que nosotros operemos, no solamente para las acciones. Si tú operas criptomonedas o inviertes en criptomonedas,
así se mueve una acción, así se mueven las gráficas de las criptomonedas, alcistas, bajistas o laterales. Si tú inviertes en oro, ¿cómo se mueve el oro? Al alza, lateral o a la baja. Si tú inviertes en una acción de ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Bank of America o Citibank, ellas se mueven alcistas, bajistas o laterales. Todas se mueven alcistas, bajistas o laterales. Entonces, cuando las acciones se comportan de una manera, este comportamiento se va a ver reflejado en el comportamiento de las opciones. Tú lo vas a poder ver. ¿Cómo lo vas a ver? Lo vas a ver en la valorización o desvalorización de las opciones. Y bueno, para alguien que apenas es absolutamente nuevo, que estás comenzando, y que dices, valorización, ¿eso qué será? O sea, ¿qué será valorizar? Entonces, valorizar es en la medida que algo comience a valer más. Entre más comience algo a tener demanda, si algún producto empieza a ser como más apetecido, más interesante, y hay muy poca disponibilidad de ese producto, ese producto se comienza a valorizar, o sea, a subir de precio. Siempre que nosotros tenemos un negocio, cualquiera que sea ese negocio que tengamos, ya sea con acciones o con oro, o sea una casa, o sea que tengas una tienda de ropa o de zapatos, de lo que sea, o no sé, tengas un local comercial, algo, siempre que tú tengas un local o un negocio, más bien vamos a hablar de negocio, siempre que tú hagas un negocio, tú esperas ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Pues buscando valorización, eso es lo más normal, ganar dinero buscando que algo se compre barato y se venda caro. Resulta que para poder entender que las opciones financieras, que en las opciones financieras también se gana cuando ellas se desvalorizan, de esa misma manera tenemos que entender que las acciones también, en las acciones también se gana cuando ellas se desvalorizan. Entonces, voy a pasar a explicar un poquito más sobre ese término valorización, desvalorización en la acción, para poder irme al término valorización, desvalorización del contrato. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos, ojalá estén tomando notas, estén escribiendo, yo estoy pendiente ahí de lo que ustedes están escribiendo. Si tienen inquietudes, dudas, vayan escribiéndolas. O notas importantes que ustedes dentro de la sesión vayan, digamos, aspectos importantes que ustedes vayan detectando en el momento que yo les estoy dando la clase, por favor, pueden anotarla ahí también para que sirva de recordatorio para los que llegan nuevos. Entonces, vamos a hablar de ese concepto, valorización y desvalorización en las acciones, antes de poder ir a valorización y desvalorización de los contratos de opciones. Vamos a hablar de esto. Si nosotros, de hecho, es esta gráfica es de Netflix, del día de hoy, de Netflix. Entonces, Netflix comenzó en una zona, en un precio, y ella todo el día subió. Esto quiere decir que esa acción se valorizó, es decir, subió de precio. Perfecto. Si tú eres un inversor de acciones, simplemente compras barato, vendes caro y ya está tu ganancia. Además, como las acciones se comportan en movimientos laterales como si fueran, alguien le denomina comportamiento canguro. Salta, 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 salta. Como que sube y que cae, sube y cae, sube y cae. Cuando nosotros estamos en acciones financieras, en acciones, casi no se genera ganancia con mercados así, o sea, que sean como sube y cae, sube y cae, sube y cae. En ese caso, en la acción no pasa nada, prácticamente tú compraste a un precio y luego en la tarde estás al mismo precio, o sea, ni ganas ni pierdes en la acción. En la acción nosotros también podemos ganar cuando el mercado cae de valor. A este concepto se le denomina un corto. Corto o venta de acciones. Y técnicamente es una operación donde nosotros vendemos una acción cara y volvemos y la compramos barata. Ejemplo. No alcanzo a ver muy bien el precio ahí, pero bueno, supongamos que una acción que cuesta $100. A mí me encanta hacer los ejemplos con $100. Es una acción que cuesta $100. Y
yo voy a hacer un corto en acciones. Entonces, si yo voy a hacer un corto en acciones, vendo caro, vendo a $100, el broker me presta las acciones, yo no le tengo que escribir una carta, no tengo que hacer un contrato, simplemente tengo que tener un tipo de cuenta que se llama margin, se llama cuentas margin. Yo tomo la acción a este valor, espero que caiga, supongamos que cae a $90, entonces pasa de valer 100 a valer 90. Luego, yo lo que hago es ganarme la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra. Y a eso se le denomina un corto. O sea, que si una acción cae, todos podemos hacer operaciones en corto. O, bajista. Solo que hay que tener un requisito de una cuenta que se llama cuenta crédito o cuenta margin. Para poder operar en un mercado lateral, en este caso con las acciones, puedes trabajar con tu cuenta cash. Y para trabajar con un crecimiento, con una acción que suba de precio, puedes trabajar con una cuenta cash. Ahora me entré por otro lado. ¿Qué es una cuenta cash? Una cuenta cash es de dinero en efectivo. O sea, tu dinerito, lo que tengas disponible y con él trabajas. ¿En dónde? En el broker, en una entidad que se va a encargar de ser el intermediario entre tú y la bolsa. Y la cuenta cash es dinero en efectivo, mientras que las cuentas margin son dineros, tenemos nuestro dinero, pero además de eso nos hacen préstamo, nos dan apalancamiento. Por ejemplo, si tienes $100, entonces en una cuenta margin puede que llegues a tener $400 disponibles. Hay otras que tienen hasta 500 veces el valor del préstamo, el valor de tu capital, y eso me parece súper riesgoso. Por eso las cuentas margin deben de tener un valor de préstamo poquito, porque que tú te puedas apalancar o que te presten dinero para trabajar, pero que eso no vaya a comprometer tus finanzas. ¿Listo? Sobre concepto y la explicación, una explicación más amplia con relación al tema de las acciones, hay un video dentro de nuestro canal que se llama diferencias entre venta y corto y operaciones alcistas. Por favor, bueno, no sé si a alguien de pronto le quedó en duda el tema de los cortos, porque entender la compra es fácil, compre barato y venda caro, es fácil. Entender un mercado lateral también es fácil, tú compras a un precio y si no se mueve, no pasa nada, no ganas ni pierdes. Entender un mercado bajista, además de poder ganar cuando el mercado cae, ahí también hay un riesgo, y es que si tú entraste y compraste una acción y el mercado se va en contra, pues ahí vas a perder. Ese también es un riesgo. Ahora hablemos de los contratos de opciones. Nosotros hablábamos muy claramente que hay dos tipos de contratos, las opciones call y las opciones put. Que una opción call se va a valorizar o sube de precio en la medida que una acción suba de precio. Entonces, mira, relaciona bien la imagen de la izquierda con la que está en la mitad y siempre que nosotros estemos hablando de una opción call o una compra de call, vamos a pensar en que la acción pueda subir de precio. Si, por ejemplo, esa acción cuesta $100 y con una acción que se mueva $1, pongámosle que esa acción se mueva $1, tú en acciones, si la compras a 100 y la vendes a 101, te vas a ganar $1. Lo que pasa es que como la opción es un instrumento de apalancamiento, entonces esa opción puede que, si la tomas bien, o sea, si tomas un buen contrato y también la compraste a 100, supongamos que la opción también la compraste a $100, cuando la acción suba $1, es posible que esa opción se valorice $50. Mientras que si compras solo acciones, puede que se te valorice en menor proporción. En sí, cuando la acción sube de precio, la opción call también va a subir de precio. Es muy importante tenerlo presente. Ahora, si una acción se mantiene lateral,
lateral, hay que tener un concepto claro aquí, y es que en mercados laterales, por favor, operadores de opciones, presten mucha atención a esto. En mercados laterales, es más, lo voy a poner en rojito para que se vea bien bonito. En mercados laterales, o sea, cuando la acción parece un ni para arriba ni para abajo y no tiene tendencia, en mercados laterales, las opciones se desvalorizan. Tanto la call como la put. En este momento porque les estoy explicando la call. Pero la call, el contrato call, cuando esa acción no se mueva casi, cuando el mercado se queda así medio lento, medio dormido, ese mercado como que no se mueve mucho, en ese caso la opción call se te va a desvalorizar. Entonces, ¿qué pasa? En este punto quiero ser relevante. Quiero que a ustedes les quede muy claro un punto, un aspecto. Y es que siempre que usted trance con contratos, con compras de opciones, busque la forma de que esa acción, que es el activo subyacente, que es el activo principal que hace mover el contrato, vaya en favor. No se quede operando en mercados laterales. Si usted está haciendo opciones, compras de opciones, busque siempre que los movimientos sean tendenciales al alza o tendenciales a la baja. De hecho, hay un momento donde nosotros hemos notado que baja un poquito el movimiento del mercado y es como a las horas del mediodía. A veces en ese momento el mercado disminuye un poco su movimiento, no son tan rápidos los movimientos y ahí las opciones se pueden desvalorizar. Ojo, aclaro, no es siempre, porque nosotros podemos operar realmente en cualquier momento del día, pero hay ciertos momentos en que vemos sí, que el mercado se pone un poquito más lento. Pero aclaro, no estoy diciendo que es que usted solamente puede operar por la mañana o por la tarde, usted puede operar a la hora que quiera, solo que va a haber un momento en el que el mercado es más lento. ¿Qué es operar para los que de pronto no tienen ese concepto todavía? Operar es entrar en una posición o abrir una operación, entrar en una negociación y volverla a cerrar. O sea, o puede que usted la deje abierta y después la cierre. Pero operar es eso, es entrar y salir de una en una operación como tal. Ok. Cuando el mercado se queda quieto, como pasa aquí en esta parte inferior que te estoy mostrando, aquí, en esta, si el mercado se queda quieto, aquí también actúan las griegas. Lo que pasa es que las letras griegas actúan en todas, actúan tanto en la valorización de la acción como en la desvalorización, en la valorización de la opción, en la desvalorización de la opción, ellas actúan todo el tiempo. Y por eso es muy importante tener claro cuál es el funcionamiento de las letras griegas. Ellas finalmente están dentro de la estructura del comportamiento del precio de la opción. Obviamente el activo subyacente es el que más influye, pero las letras griegas van a apoyar ese comportamiento también. Y a veces muy fuerte, muy fuerte. Entonces, quedamos claros. Compra de call, se va a valorizar mi contrato cuando la acción suba. Y si yo entro en una compra de call, pues mi contrato se va a desvalorizar en un mercado lateral. Ahora pensemos en esa misma compra de call, pero la acción está cayendo. Si la acción cae de precio, cuando la acción caiga de precio, pues, ¿qué va a pasar con un contrato call? Se va a desvalorizar, absolutamente. O sea, ese contrato se va a desvalorizar tremendamente, porque tú estás en una compra de call, estás buscando que la tendencia de la acción sea alcista. Y entre más suba de precio la acción, tu contrato más va a subir de precio. Así que hay un aspecto importante aquí. Y voy a responder a la pregunta de Joseph, precisamente porque eso era lo que iba a hablar Joseph. Mira, Joseph, y para todos. Cuando mi contrato pierde valor en una operación, hay una dificultad en su valorización. Porque así la acción vuelva a subir,
el contrato no se recupera con la misma velocidad que se recupera la acción. Entonces, estos contratos tienden a ganar precio más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Así que si un contrato se te va en contra, mi recomendación es, si ya tocó el límite máximo de pérdida o de riesgo, cierra el contrato. O sea, recuerda que cuando nosotros entramos a operar, nosotros vamos a tener algo que se llama gestión de riesgo. Eso lo vimos en el entrenamiento Trading Pro, en el entrenamiento de iniciación. Yo les expliqué allí cómo hacer para que ustedes tengan gestión de capital. Entonces, si por gestión de capital, es decir, por riesgo, lo máximo que tú puedes tolerar es un retroceso de X cantidad de dinero, pues en ese caso, si la acción se va en contra de lo que tú estás buscando en un contrato, cierra tu operación y no te quedes ahí, porque créanme que me ha pasado a mí y nos ha pasado a muchos, que nos quedamos ahí y ese contrato no se valoriza a la velocidad que nosotros esperaríamos. Bueno, hasta el momento les he hablado más desde las compras y vamos a hacer, voy a explicarle las compras de put y luego paso a explicarle las ventas. Entonces, en las compras de las opciones put, y acá pongan mucho cuidado, porfa, porque este concepto, ese, digamos que es un poquito más complejo de entender que la misma, los mismos coins. Entonces, dentro de una opción put, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Pues una opción put, la definición de un contrato de opciones put es un contrato, una promesa de venta te los voy a decir de otra manera más bien. Es adquirir un derecho a vender unas acciones. Es adquirir un derecho a vender acciones a un precio determinado el día de la fecha de vencimiento. Eso es lo que hace un contrato put. Mientras que el contrato call es el derecho a comprar unas acciones a una fecha determinada y a un precio determinado. Entonces, en la opción put, lo que nosotros estamos buscando es que la acción caiga de precio. Que la acción caiga de precio. Así que lo que tú estás buscando como un comprador de puts, un comprador de contratos puts, es que esa acción caiga y caiga y caiga y caiga de precio. Entre más caiga de precio la acción, pues más dinerito en tu cuenta. Y eso hace que puedas generar ganancia inclusive ilimitada. O sea, la cantidad de dinero que se puede ganar en una compra de opciones put o en una compra de opciones call es ilimitada. Entonces, pues en el caso de los put, entre más caiga la acción, pues más se va a valorizar tu contrato. ¿Qué pasa si se queda lateral? Ah, bueno, es más, esto lo voy a marcar acá en verde más bien, mira, esto te lo voy a marcar en verde. Porque la opción, recuerda que se valoriza en la medida que la acción se desvaloriza. Es muy curioso, ahorita les voy a mostrar la gráfica, porque en la gráfica es, al principio no es, pero ¿cómo así que yo voy a montar un contrato y la acción para abajo y mi contrato para arriba? Sí, es así. Tu acción cae, 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 cae y tu contrato sube, 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 sube. Porque aquí lo que estás negociando es la probabilidad de que esa acción se vaya abajo, que cae, que pierda mucho, mucho valor. Y ahora, si se queda entonces lateral, grave, o sea, gravísimo. Ahí se desvaloriza el contrato, precisamente porque al estar el contrato quieto por mucho tiempo, el contrato va perdiendo valor, porque la naturaleza de las opciones financieras es la desvalorización. Mira esto, la naturaleza de las opciones financieras es la desvalorización. O sea, ¿cómo así? Sí, las opciones de cierta manera están diseñadas para que ellas se desvaloricen a través del tiempo. Y por eso ellos tienen una letra griega que se llama el teta o la teta, como ustedes la quieran nombrar, porque es una letra griega. Entonces, esta está actuando todo el tiempo, minuto a minuto.
y es la que hace que se desvaloricen los contratos a través del tiempo. Pero además de eso, hay otro factor que influye, que es la volatilidad, y es que cuando los mercados se quedan muy laterales, cae la volatilidad. Por lo tanto, al caer la volatilidad, pues también se va a desvalorizar el contrato de opciones. Ahora, miremos qué pasaría entonces si la acción sube de precio. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto que está acá, ¿cierto? Esta grafiquita que está acá. Entonces, si la acción sube de precio, ¿qué va a pasar con los contratos put? Chao. Chao, chao. O sea, se pierde su valorización. Es como complicado porque se van a desvalorizar muy rápido. Se desvalorizan más rápido cuando las acciones se van al alza, o sea, los contratos puts se desvalorizan mucho más rápido cuando las acciones se van al alza que cuando los mercados se quedan laterales. Entonces, una opción, si tú compras una opción put en un mercado alcista o la operación se te va en contra, lo que vas a tener muy presente es que este contrato de opciones puede perder valor más rápidamente. Por lo tanto, ahí es más recomendable activar tu stop y salir de la operación antes de que esa operación se pueda ir perdedor. En el caso de que la acción obviamente se vaya a tu favor, entonces tienes la posibilidad de ganar con la valorización si la acción se va hacia abajo. Bueno, acá les voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, acá vamos a revisar lo siguiente. Recuerdan que el martes, cuando hicimos la sesión, el martes, yo les decía que nosotros también podemos ganar como vendedores. Ojo con esto, muchachos. No es lo mismo ser un vendedor de opciones que un comprador de puts. Entonces, un vendedor de opciones es diferente a un comprador de puts. El concepto es diferente, pero yo puedo ser vendedor de puts y vendedor de calls. Puedo ser comprador de puts y comprador de calls. O sea que yo en las opciones puedo desarrollar cuatro estilos operativos, cuatro formas de operar. ¿Qué pasa si un contrato se desvaloriza? Hay alguien que va a ganar dinero, obviamente. O sea, el dinero que pierde el uno lo gana el otro. Entonces, un vendedor de opciones siempre va a ganar con mercados. No, eso te lo voy a poner, eso lo voy a poner más bien en verdecito. Un vendedor, ya terminamos con el comprador, ¿cierto? Ahora vamos al vendedor. Un vendedor de opciones siempre, siempre va a ganar con un mercado lateral. Si el mercado no se mueve casi, es decir, si la acción no se mueve casi, alguien va a ganar. ¿Y quién va a ganar? Se le denomina vendedor de opciones. Y si tú de pronto no te has visto el primer video, por favor pasa al primer video. Y ellos están en la lista de reproducción. Hay una lista de reproducción que se llama Pro Opciones. Entonces busquen la lista de reproducción, miran ese primer video y ahí van a entender un poco más sobre la posición del vendedor y el comprador. Entonces, el vendedor de opciones se va a ganar esa desvalorización. Por eso, un vendedor de opciones gana limitadamente. Y cuando un comprador pierde, está ganando el vendedor. Entonces, donde yo te anoto este dato que dice se desvaloriza, ahí está ganando el vendedor de opciones. Y cuando yo te ubico este dato, se valoriza, ahí está ganando el comprador de opciones. Entonces, si tú eres un comprador de call o un comprador de puts, ¿cuándo vas a ganar? ¿Cuándo? ¿Al alza o a la baja? Punto. Al alza si son opciones call y a la baja si son opciones put. Y si tú eres, espérenme, yo le pongo un corazoncito para que ustedes lo vuelvan y lo relacionen. Si la acción se mueve al alza, la opción call se valoriza. Para el comprador de opciones, esto es favorable. Y vamos a ponerle estrellitas a esta. Si la opción se va a la baja, el contrato put o la opción put se valoriza. O sea que el comprador de puts gana cuando la acción cae y el comprador de calls
gana cuando la acción sube. Y de las otras maneras, miren que son una, dos, tres, cuatro formas, gana el vendedor de opciones. O sea que si tú trabajas o aprendes a ser un vendedor de opciones, que ya varios de nosotros vendemos opciones también, entonces si tú aprendes a vender opciones, obviamente vas a tener también una ventaja sobre el comprador. Solo que el comprador gana de forma ilimitada, mientras que el vendedor, tanto de calls como de puts, gana de manera limitada. Y esta pregunta la hacían en el chat esta semana, ¿cierto? Es si en las puts también ganaba el vendedor de manera limitada, y sí, el vendedor siempre está limitado a un valor específico, mientras que el comprador gana infinito, infinito, y pues se puede ganar mucho dinero, normal. Bueno, ahora voy a pasar a la acción. Yo a veces digo, es que ay, me voy a demorar nomás unos 30 minutos, y la verdad trato de explicarles como una vez, otra vez, darles un ejemplo, el otro ejemplo, porque yo quiero que de verdad este concepto les quede muy claro. Si ustedes todavía tienen dudas, si hay algo que de verdad de pronto no comprendan, no les quede muy claro sobre este tema específicamente, escríbanlo en el chat o nos lo escriben dentro de los grupos de apoyo, que nosotros estamos ahí. Y obviamente para los muchachos del grupo privado, yo sé que ya este tema sí les está quedando, o sea, ya está muy, muy claro, porque a ellos yo les doy una explicación mucho más profunda. O sea, ya dentro del grupo privado, yo me voy a desmenuzar todo algo, o sea, tema por tema, y obviamente el curso es muy largo, es extenso y lleva mucha práctica, porque ya yo estoy preparada. Aquí les estoy a ustedes dando como contenido general, pero ya cuando estamos en un proceso de formación avanzado o especializado, obviamente yo estoy preparando traders, no puedo darles una información así por encimita, sino que tiene que ser más profunda, porque lo que quiero es preparar traders independientes, y eso siempre lo hemos tenido en cuenta, que nosotros lo que más queremos es preparar traders independientes, que no les digan señales a nadie, o sea, que ustedes mismos puedan tomar sus propias decisiones, y eso es hermoso, de verdad que es maravilloso. Bueno, vamos acá. Jim, para ser vendedor de opciones es solo con cuenta margen. Así es. Bueno, los vendedores de opciones cuenta margen porque ellos se hacen, ellos, hay algo que se llama margen de mantenimiento, es como una garantía que se toma en cada operación, entonces sí, siempre es con cuenta margen. Ambos brokers permiten cuenta margen, tanto TD Ameritrade como Interactive Broker y otros brokers. Hay muchos brokers que permiten cuenta margen, lo importante es que esté regulado el broker, que esté regulado por la SEC. Bueno, aquí tenemos a Netflix, hermosa llamada Netflix, que hoy se ha comportado divinamente. Bueno, uno siempre dice divinamente cuando le conviene, pero cuando no le conviene, dice, no, porque no hizo lo que yo esperaba. Entonces, bueno, acá en la parte superior tenemos la gráfica de la acción, ¿vale? Acción. Y aquí en la parte inferior tenemos gráficas de contratos de opciones. En esta zona voy a ubicar que todos me queden en un marco de tiempo igual. Entonces acá tengo diarias, lo voy a pasar a 5 minutos. Aquí de pronto te lo voy a pasar a 2 minuticos. Bueno, a 15. Aquí tenemos 15, aquí tenemos 5 minutos. Aquí tenemos un marco de tiempo de 5 minutos en el contrato. Y acá vamos a tener otro gráfico, otra de 5 minutos. Entonces les voy a explicar esto acá. Y voy a tratar, Jorge, de responder a tu pregunta. Y lo que dice Alonso me encanta, me encanta. Es porque como comprador tú tienes menos probabilidades de ganar. Lo que pasa es que como comprador hay que tener presente que las ganancias son limitadas. Yo no soy de las traders que, digamos, de pronto digo, ay, no, o sea, no hagan compras o no hagan ventas. A mí me encanta todo y me parece que nosotros, si sabemos analizar bien el mercado, podemos beneficiarnos de todos los comportamientos o estilos de operativa. Miren que nosotros nos podemos beneficiar desde el análisis técnico, desde la operativa con acciones, de acciones muy costosas, de acciones más económicas, de acciones que no valen casi nada, de acciones de precios intermedios, o nos podemos beneficiar como compradores de puts y compradores de call, o nos podemos beneficiar como vendedores de puts y vendedores de call. Yo siento que un trader, lo importante de un trader es que un trader conozca muy bien el mercado, sepa qué es lo que está operando, se sienta cómodo, se sienta feliz, vibre con esto, le guste, le apasione. Porque cuando a ti te apasiona este tema, lo vas a hacer con amor.
Hay muchas personas que ingresan al mundo del trading por una promesa de dinero, pero más allá de la promesa de dinero, esto tiene un proceso y el proceso es de aprender, de tú dedicarle tiempo, de estar ahí frente a las pantallas, de escuchar a Isabel hablando, explicándote una vez, otra vez y escuchar a otros traders que te están explicando, escuchar a otros traders también, muchos traders. Entonces tú estás escuchando allí, intercambiando conceptos con tu amigo. O con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, no sé, con tus hijos. Tú todo el tiempo estás tratando de mejorar tu conocimiento. Entonces, por lo tanto, esto lleva un proceso. Esto no es solamente dinero, esto lleva un proceso. Por lo tanto, esto te tiene que gustar, tienes que vibrar como con esto. Ok. Bueno, entonces, después de esa breve reflexión, vamos a continuar. Sí, acá arriba están las acciones, ok, acá arriba, que a veces pronuncio también, que se escucha como si fuera una T, yo refuerzo mucho la pronunciación. Entonces, sí, acá arriba están las acciones, en la parte de abajo tenemos las opciones, y mira, acá al lado izquierdo tengo un contrato call, ¿por qué sé? Porque esto tiene una C, y yo con la C ya sé que eso es un call, ya sé. Y acá a la derecha tengo una P, que es un put, o sea, acá tengo un contrato de puts, y aquí tengo un contrato de calls. Ahí lo tengo bien. Ahora arriba tengo la acción y vamos a mirar cómo el comportamiento de la acción se relaciona con el comportamiento de la opción. Voy a volver a pasar esta a 5 minutos para que ustedes la puedan como asociar mejor. Entonces, aquí tenemos a Netflix. Mira a Netflix cómo sube de bien. Aquí, si tú estás en una compra de put de coles, si tú estás en una compra de call, porque esta es un call, esta es la C, si tú estás en una compra de call, el contrato va a ganar valor en la medida que la acción suba de precio. Es más, el cursor está sincronizado. Espérame, yo lo organizo acá algo a ver si lo pueden ver más sincronizado. Ah, por favor, recuerdo algo. Depende de cómo vean la calidad del video. Los videos se les puede mejorar la calidad desde el mismo YouTube. Ustedes le dan en la opción configuración y le suben la calidad del video. Igual le pueden aumentar la velocidad de reproducción cuando se estén viendo la repetición o para las personas que llegan a ver en el video, se pueden ver los videos más rápido o más despacio. Depende. Voy aquí a hacer una configuración para que se me vea más, para que tenga mayor visibilidad el cursor. Bueno, acá se ve muy bien en esta gráfica, en la gráfica del contrato. Entonces, acá tengo la gráfica del contrato en la parte inferior y en la parte superior tengo la gráfica de la acción. Si mi acción sube, mira que acá tengo marco de tiempo de 5 minutos y acá en la parte inferior tengo un marco de tiempo de 5 minutos. ¿Esto qué significa? Que cada velita de esta, o sea, cada barrita representa 5 minutos operativos. 5 minutos operativos. Entonces, esta primera velita, ¿qué hace? Ella se valoriza porque la acción se valoriza. La segunda, la acción sube de valor. Y la barra del contrato sube de valor. La acción sube de valor y el contrato sube de precio. Así, esta acción aquí, miren, en esta zona, la acción sube de valor, pero el contrato, ¿qué hace? Con un medio retroceso de la acción, el contrato comienza a perder valor, porque son muy sensibles a los cambios de precio. Pero lo bonito es que alguien que sepa muy bien analizar el mercado, pues entró por aquí, en esta primera vela y se salió arriba. O sea, entró y salió. Y chao. Ya hizo su día, se ganó su dinero y se fue. ¿Cuánto dinero se gana uno en esa operación? Hagan ustedes la cuenta. El cálculo, hagan el cálculo. De 706 que estaba este contrato, ¿cómo sé yo que valió 706? Mírenlo acá. Acá está el precio de esta zonita. En esta zonita. Es más, se los voy a. Espérenme, yo se lo selecciono. Por acá, por esta zona se ven los precios, ¿sí? Entonces se lo voy a compartir otra vez. Si tú entraste aquí a un precio de 6,99, hagan la cuenta ustedes. 6,99. Y si tú haces una operación hasta aquí, hasta 9,18, ¿cuánto te ganas? Si te sales a 9,18. ¿Cuánto te ganas?
Si entraste aquí, compraste aquí y luego vendes acá arriba. Si compras a 6,99 y vendes, yo les dije por acá, como a 9, más o menos. A 9. Ok, como dice Milena, 2,19. Entonces, si tú eres un operador de compras de opciones, entras una compra simple, tú compras un contrato acá en esta zona, lo vendes arriba y te ganaste 2,19 por contrato. Pero como eso viene un paquete de opciones, realmente te ganas $219. Te quitas los decimales, realmente te ganas $219, como lo escribe Ángela. Entonces, si tú saliste, ya saliste. Pero a veces gana la ambición, entonces tú te quieres quedar más tiempo y en este retroceso puede que te tome más barata la salida. Ahora, si la acción se devuelve, esta opción, o sea, si la acción empieza a devolverse, esta opción comienza a perder valor. Por eso, en lo que tiene que ver con trading intradía, para opciones, el movimiento debe ser como rápido, no es para que te quedes ahí mucho tiempo. Ya si es una operativa tipo swing, hay que buscar que el movimiento sea bien direccional, o sea, que sea rápido, que no te vayas a quedar mucho tiempo en ese contrato, sino que sean periodos cortos de tiempo, que no sea como muchísimo tiempo ahí expuesto. Bueno, en fin, lo que te quería mencionar en general es que mira, este contrato hoy comenzó a 6,02, casi a 6 dólares, es decir, que si lo multiplicas, le agregas dos ceros más porque lo multiplicas por 100, quiere decir que ese contrato en la apertura valía casi 600 dólares o casi $600, y al cierre del mercado, o sea, durante todo el día, el contrato casi que estuvo a 12 dólares, a 12 por más 100, o sea, sería a 1,200 dólares. Es pasar de 600 a 1,200 en un día, bueno. O sea, un día de $600, bueno, muy bueno. Lo que pasa es que estos movimientos de Netflix no todos los días se dan así, ¿cierto? Pero es muy bueno, o sea, las compras simples tienen eso, que tú no sabes cuánto te puedes ganar cualquier cantidad de dinero que tú quieras. Entonces, eso es lo que pasa con un contrato call. Ahora mira el contrato puts. Entonces, resulta que tú entraste en un contrato put de Netflix hoy, no sé por qué, y te quedaste ahí todo el día, y como la acción comenzó a subir de valor, pues ¿qué pasó con el contrato put? El contrato put pierde su valor. Quiero que miremos un aspecto distinto y miremos cuando la acción cae de precio. Vamos a centrarnos en dos puntos. Te lo voy a maximizar. Este y este. Mira acá, si este contrato, si ustedes notan, si quieren, miren como una rayita que se hace entre esta vela de acá arriba y acá abajo se hace la misma raya. Eso es el cursor, o sea, es como la cruceta. Me está diciendo que esa es la misma hora y que esa es la misma vela, o es la misma barra. Entonces, cuando la acción cae, lo que yo les explicaba ahorita en la presentación en PowerPoint, es eso, cuando una acción cae de precio, un contrato put gana valor. Te lo repito, cuando una acción cae de precio, un contrato put gana valor. Eso es lo que pasa, ¿listo? Entonces, en el caso de los puts, van a estar, o sea, es un trabajo que hay que hacer como más desde la estructura mental. Porque tu estructura mental estaría preparada para que si una acción cae de precio, pues el contrato también. Pero el que cae de precio es el put, es este, o sea, el contrato call si pierde valor, mírenlo acá. Si la acción cae de precio, miren lo que pasa con el contrato call, ese sí pierde valor. Pero el contrato put siempre, siempre va a ganar valor en la medida que la acción caiga de precio. Ay, me te voy a responder a ti. Para esa operación que estás explicando, ¿se puede hacer en cuenta cash? Sí, estas operaciones que yo les estoy explicando, estos son compras simples. Hasta ahí les expliqué todo de compras simples. Compras simples es tú comprar un contrato a un precio y venderlo. O sea, mira que yo te decía, si lo compras aquí en 6,99 y lo vendes por esta zona, por ejemplo, por 9, es una compra simple. A eso se le denomina una compra simple y se puede hacer en cuentas cash. Que son las cuentas que la mayoría
Siempre abrimos de primero. Primero siempre se recomienda abrir una cuenta cash y después abres una margin. Ah, bueno, por ahí más atrasito, alcancé a ver una pregunta que decía, ah, es que la margin no es sino en la demo. Las cuentas margin, tú puedes tener una cuenta margin real, real. Lo que pasa es que en las cuentas margin te van a solicitar otra documentación y te solicitan más capital, pero depende de tu broker, se puede hacer. Juan, ¿es comprar un put? ¿Qué es comprar un put? Está incompleta la pregunta porque solamente te di una parte. Bueno, y con respecto a las ventas, yo se los voy a profundizar un poquito más posteriormente. Esa es la última sesión. En la última sesión hablamos de cómo ganar con la desvalorización de los contratos. Entonces ahí se los voy a explicar. Hasta el momento yo quiero que entiendan esto, que nosotros podemos ganar en la medida que una acción suba de valor, pues con el contrato de opciones vamos a ganar también. Y si un contrato pierde valor, o sea, cuando estas velitas estén en roja en los contratos, si ese contrato pierde valor, el que está ganando es el vendedor de opciones. Hasta ahí te voy a tocar el tema de ventas, porque si les explico más, es mucha información se llenan de mucha información por el día de hoy, entonces primero tienen que procesar como la de hoy, la de la anterior, y después se ven esta información de hoy. Es que me escriben como parte de las preguntas incompletas, entonces no me doy cuenta bien. Bueno, voy a responder algunas preguntas, solo algunas preguntas, voy a responder unas tres preguntas antes de terminar la sesión de hoy. Por el momento les expliqué un poco sobre el comportamiento pues, de los contratos en general y como les menciono, el tema de ventas lo vamos a ver pues como despuesito. Jimmy, tú dices, ¿cuántas operaciones se pueden hacer intradías con cuentas cash, con una cuenta 2000? Todas las que tú quieras. Y es cierto, solo que el broker por seguridad, él te ubica que son tres. El broker te ubica tres, solo que nosotros hemos llegado a hacer más de tres y las deja hacer. Pero para que no vayas a sobreoperar, es mejor que sean las tres. Sí. Bueno, voy a responder otra pregunta y vamos, y la tercera y terminamos. Lorena, ¿todos pueden hacer contratos o hay que pedir autorización en broker? Lorena, hay que pedir un permiso, tanto para pues, los brokers que nosotros trabajamos, que son los de Interactive Broker y los de TD Ameritrade, esos dos brokers que son los que nosotros más trabajamos, tienes que solicitar un permiso. Entonces, tú primero abres la cuenta y después solicitas el permiso. Pero es sencillo, o sea, por ejemplo, en Interactive Broker solamente tú pones llenas como un formulario, te piden que firmes pues como la solicitud y todo eso se hace digital ahí desde la página web y es súper fácil. Y para ti de Ameritrade, ellos te mandan un formulario, tú lo firmas, tú lo imprimes, lo firmas a mano, ti de Ameritrade no permite firmas digitales, lo escaneas y lo mandas. Y ya. Un abrazo para ustedes, qué bueno que hayan aprendido hoy más. Los invitamos a que vean la grabación previa, la grabación del día de hoy, a que compartan el contenido. Miren que el contenido es de mucho valor, mucho valor. Trato de explicarles el tema una y otra vez, una y otra vez. Miren, el tema de opciones es tan complejo que uno a veces termina entendiéndolas como en la medida que más las practica, más las va entendiendo. Entonces, para que ustedes lo comprendan más, vayan. Si tienen una plataforma de trading, traten de hacer el intento en las plataformas y ahí lo van a entender más. Y lo otro es que ahí están los grupos de apoyo, que ustedes saben que nosotros estamos ahí pendientes. Y ya para los que quieran tener entrenamiento, digamos, más avanzado y una información mucho más completa, ya están los grupos privados, el programa profesional específicamente, que es un programa súper completo, donde nosotros trabajamos las compras simples, todo lo que tiene que ver con trading institucional o seguimiento a trading institucional y también hacemos juntos, o sea, montamos juntos los verticales. Yo en cuanto a los verticales siempre los acompaño mucho porque yo sé que es más de como de ese acompañamiento, uno necesita mucho acompañamiento ante todo, para los verticales o ventas, las ventas, más bien llamémoslo ventas. Para todo lo que son las ventas se necesita más acompañamiento, entonces nosotros les hacemos todo ese proceso de acompañamiento. Obviamente más a profundidad. Bueno, de letras griegas vamos a hablar un poco más adelante. Uelia, un abrazo para ti. Juan, Terry, compartan, por favor, compartan mucho la información. Denle like al video. Si no le han dado like al video,
Denle like al video, compartan la información. Apoya mucho. Dice, sí la vi, pero es diferente a lo que preguntaron hoy día. Milena, no supe qué estás diciendo ahí. De verdad que me alegra mucho, muchachos. A mí a veces me pasa algo muy curioso. Y es yo ver cómo las personas entienden conmigo. Eso me llena de mucha alegría, porque hay personas que han pagado cursos recostosos, o sea, súper, súper altos en precio, que les ha tocado pasar pérdidas en cuentas reales y que llegan con nosotros y entienden los conceptos, los acompañamos, les ayudamos para que los apliquen correctamente, estamos pendientes y uno ve cómo ellos van avanzando, avanzando, avanzando y yo digo, vale la pena. Vale la pena y espero por muchos años seguir haciendo educación en trading, porque de verdad que ayuda mucho. De verdad me siento orgullosa de ayudar bastante a esta comunidad y gracias a ustedes por hacer parte de esta comunidad, de verdad. Quiero mucho.